Bienvenidos nuevamente a su programa Minería y Energía en Acción. Minería en Acción. Con gran satisfacción, realmente lo tomamos este otro gran acontecimiento que nuestro país está viviendo y siendo sede de un evento de categoría mundial. Ingeniero, bienvenido al programa. Hola Antonio, realmente, cuando se habla de eventos mundiales estamos hablando de eventos de 30, 40, 60, 100 países, pero ahorita estamos hablando de 180 países. 180 países es casi el 100%, es cerca de, por lo menos a nivel de importancia poblacional, es casi el 100% de la población mundial que está representada en este evento que tiene sede en Lima. Nada menos que por parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que son dos entes que más que ninguno otro caracterizan lo que está sucediendo con las ocurrencias de la economía, los mercados, la cultura, el avance, la tecnología, todo a nivel mundial. Es un evento con una cantidad de participantes increíbles, estamos hablando de 12.000 personas en un evento con representantes de países. Y ha superado a Japón desde la elección anterior. El evento más numeroso que fue el de Japón hace unos pocos años. Y bueno, tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos y ojalá en aptitud de atender cuidadosamente el consejo que se recibe de los expertos mundiales. Ojalá hacer que la cultura de la paz y el diálogo constructivo lleguen a todas partes, como parece por suerte estarse produciendo en este momento en las Bambas, que ojalá conduzcan a que se cumpla el vaticinio que las Bambas esté en plena marcha, totalmente en marcha a finales del próximo año, lo que significaría que la marcha va creciendo a partir de quizá mediados o un poco antes del próximo año. Esta es una noticia importantísima para Perú, porque si las Bambas llamaría Conga, Galeno, hubieran estado en marcha oportunamente, el Perú tendría probablemente un nivel de desarrollo no de 3%, sino probablemente de el doble, con lo cual estaría rankeándose como uno de los países de mayor desarrollo a nivel mundial. Parece como que de fuera nos miran con una opción bastante mejor que la que nosotros mismos nos miramos desde adentro. Esa incongruencia es una falta de optimismo del pueblo peruano en razón del apreciamiento de que no estamos haciendo las cosas bien. Un poco es una cuestión de análisis de nuestra propia conciencia ciudadana la que nos hace pensar también algo está más o menos bien, pero podríamos ir mucho mejor y eso es lo que nos hace sentirnos mal. Así es, ingeniero. Muy a pesar de que hace ya usted es fiel testigo de que hay un grupo que está tratando deliberadamente jalar atrás al país, porque si ellos hubiesen vencido, estuviéramos en esta situación. Y a pesar de todo eso, ese grupo viene trabajando hace muchos años. Pero ahora, con el tema Apurímac y las Bambas, podrían tener realmente un punto de inflexión, porque acá, donde las autoridades están asumiendo su rol, los ministerios están asumiendo su rol, invocando a las comunidades también para informarse bien antes de hacer, de tomar actitudes infantiles e impulsivas. Creo que un éxito en negociar el caso de las Bambas trae como corolario el fracaso total de los promotores de los desórdenes. Y esto hay que también puntualizar y remarcar, porque si un sector ha jugado un rol determinante en ese salto cualitativo y cuantitativo que ha tenido el país desde la desgracia del gobierno de Alan García de los 85 al 90 hasta esta época, ha sido el sector minero. ¿Entendieron? Pero no solo. Claro. El sector minero es el promotor, el que realmente motiva, incentiva, abandera el desarrollo minero. Estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas. Pero también es el Ministerio de Ambiente que hace que la inversión se perfeccione en el sentido de hacerla lo más dialogante con el desarrollo económico, el desarrollo ambiental.
pero también viene la necesidad de órdenes al Ministerio del Interior también. Y también está la necesidad de impulsar el desarrollo, que está también el Ministerio de Vivienda, etc. Esos cuatro ministerios están principalmente actuando ahí, y me parece muy bien. No, yo me refería... Creo que vamos aprendiendo las lecciones. Claro, yo me refería al flujo que de inversiones multimillonarias que trajo, que gracias a ese flujo de inversión y a la legislación donde usted participó en las dos constituciones del 79 y del 93, donde usted puso candado, garantía, o sea, promovió la venida de inversiones y garantizó esas inversiones, y no solo eso, sino que eso se distribuya socialmente con la ley del cano. ¿Qué nos puede manifestar, ingeniero? Que es un poco injusto personalizar tanto, pero asignando un rol tan protagónico, porque no solamente fui yo quien generó ideas, fue también Hans Rudi, que tuvo una presencia definitiva, y todos los parlamentarios que mayoritariamente se involucraron en dar la legislación adecuada. En un caso y en el otro, porque en el otro estamos hablando del caso canon minero, en el cual no estuvo Hans, pero sí estuvo nuestro amigo Ledesma Izquierda. Sí. Así es, entonces el rol que ha jugado el sector minero en el flujo de inversiones, y recordemos del aislamiento y siendo un país paria. Alan García, gobernante juvenil, diciendo: si declaran que el Perú es un país impropio para recibir inversiones, nos declara inelegible, como los que están ahora haciendo esta reunión, inelegible para que nos declaren lo que quieran, pues, ¿no? Y esta actitud del joven gobernante, en realidad era un mocoso, pues, para estar sentado ahí en ese tiempo, ¿no? Demasiado joven, demasiado inexperiente, hizo que los entes pertinentes, bueno, si él mismo hace una declaración de esta casa, el propio presidente del Perú, es una declaración de parte, relevo de prueba, entonces no se hacen las inversiones. El desarrollo económico se da en un periodo largo, casi inédito en la historia del Perú, de que actitudes compatibles entre uno y otro gobierno, uno tras otro, y a eso propició una era que hizo un desarrollo espectacular desde Fujimori. Después, con segundo García, Toledo y el propio Mala, que, para decir la verdad, su gobierno no aprovechó la oportunidad que tuvo de hacer la genialidad de que si andaban todos los proyectos juntos, nosotros tendríamos en el PBI de repente 3% más cada año en promedio de los que han pasado todo este tiempo, y constituiríamos un desarrollo increíble a nivel mundial. Pero de todas maneras, creo que el señor Humala, a la vista de la Conferencia Internacional de Economía de este momento, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, lo aprecian como no solamente no negativo, sino como positivo. Quizá tibiamente positivo, quizá pudo haber sido mejor, pero no fue lo peor que alguien como yo, por ejemplo, esperaba. Así es, ingeniero, porque era en esa época, imagínense, don Alberto Benavides no podía reunir 10 millones de dólares para poder iniciar las operaciones en Yanacocha y el Perú, y habiendo formado un sindicato de bancos dirigido por Banco de Crédito. Y luego viene hasta la fecha, más o menos, cuántos de inversión minera se había realizado, por lo menos unos 50 mil millones. Sí. 50 mil millones de dólares. Eso es el resultado de lo que ahorita estamos viviendo, y claro, la imagen que tiene el Perú frente al mundo. Lo que ningún ciudadano, ni sano en la cabeza, ni enfermo en la cabeza, ni de actitud proactiva, ni de actitud negativa, debe perder de vista, es que la última cosa que una inversión nacional o hasta extranjera va a hacer es aplicarse allí donde su inversión puede perderse. Donde es previsible que se pierda, no irá. Y si nosotros queremos recibir ahora y seguir recibiendo inversiones, tenemos que dar las más
garantías, las más cerradas garantías en el sentido de que respetamos el derecho que tiene todo inversionista a percibir utilidades, sea nacional o sea extranjero, por igual. Y finalmente, para cerrar, ingeniero, esto, la repercusión en el ámbito social. Se ha superado, ya nos consideran, aunque yo lo dudo de eso, los analistas internacionales como país, ya no somos pobres, dice, somos países de ingreso medio. Sí, lo que están diciendo más bien es que no hay riesgo de momento de que la clase media pobre, que pasó a ser clase media bastante solvente o sustentatoria de su propio desarrollo, no tiene riesgos de una marcha atrás dramática, sino al contrario, la opción de seguir adelante. Así es, pero toda esa condición que es resultado pues, de todo este conjunto de medidas racionales, coherentes, y que si hubiesen sucumbido frente a esas ideas de Malpica, de Diez Canseco, de ahora Arana, de Santos, ¿qué sería del país? Un Venezuela. Nosotros lo que tenemos que rescatar de algo muy, muy importante del evento que está dándose en esta ventana del Perú es a tener a comprender que desde afuera nos tienen confianza y nosotros desde adentro no. Esa es una cosa que muestra una incompatibilidad inconveniente, totalmente inconveniente, que tenemos que corregir. Y es una incompatibilidad que nos cuesta dinero porque está solamente acá, en la mente de los peruanos. Y entonces, este es el ejemplo, esta es la realidad que estamos viviendo, el mundo nos respeta, tiene confianza, nos admira, y todos tenemos que cerrar filas por este camino, por esa senda, y para poder seguir y continuar con este desarrollo que es tan ansiado y tan esperado para superar definitivamente la inseguridad y la pobreza. Bueno, también en este programa vamos a tener una entrevista especial al señor Carlos Aranda, gerente técnico de Sauder Perú, que se le hizo en Perumín. Y asimismo al señor Humberto Olaechea, líder social de la Macro Sur, que también nos honró con una entrevista en Perumín. También vamos a tener un especial sobre los avances que va teniendo su campaña Sauder, que lo ha denominado Reencuentro. Vamos a ver los detalles en qué consiste este reencuentro que está desarrollando Sauder Perú en Islay, donde queda su proyecto Tía María. Vamos a tener en el resumen, en la siguiente parte de Perumín, vamos a un extracto de la conferencia muy valiosa que dio el ministro de Educación, Jaime Saavedra, y un resumen sobre lo que ocurrió el segundo día. Y bueno, con noticias y novedades volvemos luego de una breve pausa. Desde niños dejamos volar nuestros sueños. Los peruanos imaginamos un país grandioso, moderno, lleno de esperanza. Soñamos con vivir en una nación más democrática, eficiente, próspera y admirable. Un país en crecimiento. Con principios, con libertad, solidaridad y con mayores oportunidades. Con juventud, experiencia, sabiduría y pasión por lo nuestro. Un Perú con los brazos abiertos que siembre futuro, que construya esperanzas, que fabrique desafíos, que trabaje con optimismo, que sude la camiseta y luche por sus ideales. Un país en acción. Un país del primer mundo. Un país que consolida el desarrollo económico de las personas, promoviendo la inversión, el trabajo digno y la productividad. Con una visión decidida por el desarrollo social, con ideas para atender las demandas sociales y eliminar la extrema pobreza. Una nación moderna,
con sólidos principios que promueva el desarrollo humano con educación, ciencia y tecnología. Que evolucione libre, sin ataduras políticas, con instituciones que garanticen la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Un país globalizado que conserve su patrimonio y proteja sus riquezas, el medio ambiente y su extraordinaria biodiversidad. Un Perú orgulloso de su identidad, que respete su cultura milenaria, la integración y los derechos de su ciudadanía. Un solo Perú, unido, libre, creativo, emprendedor y generoso. Un país con valores que apueste por la educación, la familia, el trabajo, la salud y la justicia como sus grandes compromisos. Un Perú que sienta que las oportunidades y el crecimiento deben continuar, pero que a la vez atienda los cambios sociales sin demora y garantice el desarrollo sostenible. Un Perú en acción, que abrace a todos sus hijos por igual. Un lugar donde su gente despierte cada día con la ilusión de hacer algo nuevo y sienta en su corazón que lo mejor está por venir. Perú, un país del primer mundo. Un país de hermanos con mucho por hacer. Perú en acción. Mucho por hacer. En nuestro siguiente bloque presentamos las noticias minero-energéticas. Perú tiene una de las legislaciones más avanzadas en consulta previa, dijo el Banco Mundial. Destacó proceso de diálogo en comunidades. Debe ser cierto, porque hasta aquí dentro del país, donde muchos creíamos que no se trataba de consultar, sino de informar adecuadamente, se fue hacia la consulta, y la consulta en un ambiente demasiado juvenil o demasiado inexperiente, demasiado impreparado para poder tener éxito, tuvo muchos conflictos. Y además la permeabilidad para dejar que ingresen actores que nada tienen que ver con la realidad de cada uno de los lugares en que estamos, lo cual facilitó a muchas ONG que están, creo, equivocando su misión y su función para pervertir en cierto modo el ambiente social en esos lugares, y eso ha creado conflictos que han realmente llegado a trabar el desarrollo del país. Y eso para mí es una cosa que realmente es absolutamente indeseable. Ex profeso, eso ha sido promovido y impuesto por este movimiento como arma de impedir las inversiones en minería. Y ahora se nota en el momento de las elecciones presidenciales, como alguien, como ese famoso jurista de Cajamarca, pretende que adoptar actitudes como esas que estamos criticando pueden caracterizar una campaña presidencial exitosa y que él puede llegar a ser presidente de la República atentando contra los legítimos intereses del pueblo peruano y del país entero. Y eso me parece una contradicción que en mi mente configura la condena para siempre de que ese señor no podrá, ni ahora ni después, por lo menos mientras no modifique su discurso, llegar a nada. Instalaron una mesa de diálogo para encontrar una solución y absorber las preocupaciones en torno al proyecto cuprífero Las Bambas. Esto hace parecer como que vamos ganando experiencia, ¿no? Ahora, un diálogo que parecía antes condenado al fracaso, porque no importa que formalmente tuviera éxito, al momento de la aplicación en el camino de la realidad terminaba siendo violado o vulnerado por los mismos actores que firmaban los acuerdos. Eso parece que ahora está decididamente cambiando.
las noticias últimas son realmente alentadoras. La posibilidad de que de verdad el proyecto de Las Bambas continúe hacia adelante, ya sin tropiezos, sin grandes tropiezos, ya con buenos propósitos de entendimiento por las dos partes, lo cual se supone que puede llevar adelante este proyecto, pero también coadyuvar a llevar adelante los otros que se quedaron en el camino frustrados hasta ahora, como se llamaría, como por ejemplo Cajamarca, ¿no? Pero siempre tienen que tener mucho cuidado los actores oficiales y legales, como son las autoridades municipales, regionales y del Estado, que no se infiltren esos llamados frente de defensa, como en una protesta anterior, lo que hicieron, ingeniero. ¿Qué pidieron? Pidieron el 30% del ingreso bruto. Estoy tratando de no parecer tan Santo Tomás en este caso. No estar tanto en lo de ver para creer, sino poner mi fe y mi esperanza en que la gente no tiene por qué no entender lo que es entendible, no tiene por qué no poder distinguir entre lo que lo beneficia y lo que lo perjudica. Creo que la gente en Apurímac está entendiendo eso muy claro. Y a partir de la actuación de su primera autoridad, su gobernador regional, me parece que este hombre está entendiendo claramente, claramente, cuál es el escenario y qué es lo que le conviene a su región. Claro, porque es importante recalcar que en esa época no solo pidieron esa astronómica suma del 30% bruto, pero vea, porque era formalmente el pedido, y otro, que crearan una cuenta corriente a nombre del Frente de Defensa para que ahí se canalice ese 30%. Ahorita veo un Benito gateando, que no quisiera que la pelota que empuja sea la más grande posible, aunque después no la puede empujar. Esa es una actitud infantil, es una actitud de gente que no entendió, nunca entendió todavía ninguna regla de la economía ni del progreso. Claro, pero esto, o sea, dice que talleres informativos dejarán dudas sobre Las Bambas e incluirán idioma quechua. Bueno, a mí no me hacía para nada. No, claro, el idioma quechua en los diálogos en que participa la gente quechua básicamente, ¿no? Yo puedo hablar varios idiomas extranjeros y no puedo hablar quechua. Eso es una vergüenza, pero se vincula al hecho de que otros idiomas eran más prácticamente necesitados para poder estar en el lenguaje del estudio científico. En cambio, el quechua no, pero no hay por qué, siendo el lenguaje que es practicado y entendido por la mayor parte de la población, el gobierno intente llegar a través de este mecanismo a todas las personas de habla quechua. El señor Velarde, presidente del BCR, manifiesta que nadie duda que el proyecto Las Bambas va a salir de todas maneras. Julio Velarde es un hombre de una sensatez a toda prueba y una cultura económica a toda prueba. Por consiguiente, lo que él diga sobre esta clase de temas, mejor créanlo, porque es un hombre sabio. El Minam optimista en que Congreso apruebe convenio internacional sobre el mercurio. Se habla de que se pierde mercurio, eso quiere decir que se va al medio ambiente mercurio por 1.600 toneladas al año. Parece realmente una enorme. Yo nunca pensé que se pudiera hablar de una magnitud de ese tamaño. Pero ahí no entra Chávez y Arana. Se sabe muy bien que el mercurio volatiliza a temperaturas mucho más bajas que otro metal cualquiera, y que por tanto su volatilización es muy fácil. Y el daño que produce es muy conocido, es todos los males del hidrargirismo. Que pueden destruir desde la mente hasta la dentadura de una persona. Y por tanto, hay que suprimir esto de toda posibilidad controlable de que no se dé esta evaporación. Entonces sí, cuando una cosa es terriblemente dañina e incontrolable, procede la prohibición. Pero creo, por bien de todos, que esto es controlable y que se va a poder manejar. Sauder, sobre Tía Manía, manifiesta, plan de reencuentro tiene 90% de aceptación. Mira,
nosotros no podíamos creer hasta hace poco que la población próxima al conflicto de Tía María podía tener una aceptación de ese tamaño en materia de desear recibir la información que sabe dónde se está brindando. Y mi pregunta es, ¿esta es la verdad de Perogrullo? ¿Por qué no se descubrió antes? Tenía que haberse descubierto antes, ¿no es cierto? Pero hay que seguir por este camino de todas maneras. ¿Sí? Excesivas normas regulatorias traban inversión minera. Sabemos de esto desde hace mucho tiempo. Sabemos de esto. No se ha hecho nada por impedir esto, o no se ha hecho, por lo menos no se ha hecho lo suficiente por detener esta avalancha de regulaciones y de permisos y de todas las cosas que llegan a constituirse en verdaderas trabas para que se desenvuelva la inversión extranjera y nacional. Porque entre el momento en que se autoriza la marcha y que la marcha se produce, pasan a veces años en que el capital está sangrándose, pagando intereses sin recibir ninguna contraprestación. Y eso es porque no se puede continuar con esta clase de cosas que puede, en final de cuentas, transformarse en una traba real para que la inversión se dé. Esto es, sí, es grave, y nosotros tenemos más o menos contabilizado las secuelas en la vida de esta agitación política contra la minería. O sea, agitación antiminera en el Perú trajo 131 muertos solamente desde el 2006, 131 muertos. Pues sería bueno que todas las ONG que han estado promoviendo estas cosas se miran al espejo, porque esto es en gran medida su responsabilidad. En algún momento ellos van a ser juzgados y cuestionados y confrontados con esa realidad, porque de todas maneras, en qué grado yo no sé, pero de todas maneras tienen conexión con responsabilidades respecto de este daño. Nosotros tenemos pruebas definitivamente sobre la gran responsabilidad de todas estas ONG politizadas. El gobierno suizo comprará oro a pequeños mineros de Puno. Esa es buena noticia, porque los suizos no son improvisadores en economía, son gente que hace las cosas pensándola bien. Si están yendo hacia esta manera, hasta algún procedimiento que licitice, que permita que el comercio de oro en Puerto Maldonado se vuelva lícito, correcto y aceptable por el mercado, hace una luz en el escenario, es un nuevo amanecer para la inversión, especialmente en la zona de Puno. Ojalá que así sea. Me gustaría mucho que una iniciativa suiza de esta clase y en esos aspectos tenga éxito. A continuación presentamos una interesante y valiosa entrevista que el doctor Óscar Frías Martinelli le hace al señor Carlos Aranda, gerente técnico de Southern Perú. Veamos. Ambiente de Perumín 2015, con una persona que está en el centro de la evolución minera peruana. Carlos Aranda. Gracias, Rocán. Gracias. Mucha responsabilidad en estos días. Así es. Muchas noches, muchos días. Bueno, tratando de que el proyecto de Tía María sea mejor comprendido, sea mejor difundido. Hemos estado abocados a esto desde que el gobierno no renovó los 60 días del estado de emergencia. Nosotros ya nos habíamos comprometido con el gobierno a que apenas pasara eso, empezara a trabajar esto en el valle, y empezamos con este esfuerzo que se llama el Plan Reencuentro. Y el Plan Reencuentro está estructurado a través de tres líneas importantes. Una, que es el tener un contacto directo con la población. Para eso, las personas que han ido puerta a puerta han sido personas del propio valle,
personas que se acercaron donde nosotros. Casi dijeron, ustedes han alquilado, han contratado a testigos de Jehová o una cosa así, algo así, ¿no? Porque es una forma de evangelización, ¿no? Exactamente. Y un poco porque estas personas que se nos acercaron dijeron, nosotros queremos ser los voceros. Claro, claro. Y qué mejor manera de que sean gente del propio valle que vaya y le toque que, la puerta lo que a su vecino. Bueno, en todo caso, es que ya hay un estado de paz y así no han es. Sido agredidos, así lo es. Cual es bastante, ¿no? Exactamente. Porque es el respeto a la libertad de pensamiento. Puede estar a favor o en contra, pero así no eres agredido, ya con eso ya es bastante. ¿No? Que es lo que primero que debemos reclamar y así que es. Cuando pasó lo de Majás, los mineros no entendieron el mensaje. Así ¿no? es. Exacto. Mira, terminado, hemos terminado con muertos de masada. Así es, exacto. O sea, tú puedes estar a favor o en contra, pero sí. La libertad de expresión es lo más importante, ¿no? Y esta línea de trabajo también se complementa con información digital. O sea, hemos puesto puntos de información donde la gente también puede ir y recabar más información. Si hay algo que les preocupó de las presentaciones que se les hizo en la casa, pueden ir y se han acercado a estar. Pero tengo que decirte que lo que ha mostrado hoy día Cerro Verde en los drones, viendo la... Así es. Pero ustedes tienen que hacer una cosa parecida. Ah, pero tú no te quepa uno la menor. Uno va, no, va, no te quepa la va menor, copiándole no. cosas, ¿no? No. Qué bello, nosotros, qué bello de la música electrónica y todo. Nosotros hemos hecho eso ya para nuestras operaciones existentes, para Toquepal y Cojones. Estoy seguro. Porque hemos adquirido un dron justamente para que nos ayude, claro, a ver seguridad y todo control. Exacto, claro. Exacto. Pero la música electrónica... Ah, dice, claro, oh, qué eso lindo. Ya parte de show. Me gustó muchísimo. Show, así es, espero así. Que ustedes también hagan lo mismo. Vamos a botar la casa por la ventana. No. Así es. Bueno, y tú, Carlitos, estás totalmente entusiasmado que sí, Tía sí, María sí. va, así que tarde es. O temprano la, van es. A llegar a un arreglo con la población, a una sensibilización completa. Mira, en este momento yo te digo, tenemos abordados más de 6.000 casas de Cocachacra, nada más, de Cocachacra, ¿ok? Y hemos recibido el rechazo de menos de 200. Estamos hablando de alrededor del 3% de rechazo de la salud. Y todavía nosotros necesitamos cumplir con una meta que nos hemos puesto del 100% Cocachacra, luego pasar a Punta Bombón y de Ambal Valdivia, y con eso asumimos casi prácticamente toda la área de influencia. Y hemos recibido ya incluso invitaciones de otros lugares, de asentamientos humanos, y dicen, oye, yo también quiero que vengas a... En realidad, pues, Tía María mostró Igor, ¿no?, este tema de los proyectos. Según Tía María, uno de esos que no estaba nombrado. Así es. El proyecto minero puede ser un impacto multiplicador espectacular. Eso no, exacto, no debería tener duda. Así es. Y además, estábamos hablando con el productor hace un rato sobre ese tema de que por qué no se produce cobre. El cobre está bajando el precio. Así es. Pero lo que tenemos que hacer es mejores costos, más productivos, pero no hay manera de hacerlo. Tú que estás metido siempre en el tema económico minero, acuérdate, mira, la libra de cobre en este momento está en $2, ¿cuánto? Claro, como 2.37. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí, cuando Antamina iba a salir, que estaba en punto, claro, 67 centavos. Era buen precio. No, imagínate, y aún así Antamina salió. Entonces, yo creo que lo que hay que resaltar acá es que los mineros somos optimistas por naturaleza, genéticamente optimistas. Claro, nos pueden tirar... Que si no tienen ese optimismo... Así es. No, y nos pueden tirar todos los obstáculos posibles y siempre vamos a encontrar una manera de poderlo sobrellevar, porque somos optimistas, creemos en lo que hacemos y también porque sabemos de que esto es un beneficio no solamente para la empresa, no solamente para los accionistas, no solamente para los trabajadores de la empresa, sino para la... No, para y seguramente para el país en también, el caso, ¿no?, de Tía María también a esas crisis... fuerzan a la compañía a verse hacia adentro, cambiar, optimizar pero sus cosas. Pero es que el nuevo evoluciona, que no cambia, o es torpe, o es ciego. No, yo te veo muy bien. Me da mucho gusto verte estamos totalmente optimista. No, totalmente optimista. Y muchas gracias por el tiempo de la entrevista. No, encantado. Maestro. En nuestra siguiente secuencia vamos a presentar un informe especial sobre los avances que va teniendo la campaña de reencuentro con Islay de parte de Southern Perú. Veamos. Todos me han recibido bien. Y es más, o sea, todos.
opinión, debo respetarla, pero por lo menos informarnos más. Porque creo que también es justo de que se conozca el punto de vista de las personas que estamos de acuerdo. Si las personas quieren estar capacitadas, quieren ver la realidad de las cosas. Muy bien, de mucha necesidad para todos, más que todo para los jóvenes, ¿no? Se necesita mucho, más que todo para el colegio. Y a veces todos, pues no tenemos los mismos medios económicos para tener una computadora en su casa, ¿no? Mi empresa la sabe, ofrece este servicio para todas las personas que no tengan internet en sus casas. Está muy bien. Agradezco a los amigos del Estado de él para que puedan seguir apoyándonos a este pueblo y podamos hacer de este pueblo el Arenal un lugar mejor para las personas que habitan acá. Otros países, entonces es un crecimiento realmente espectacular.
las nuevas generaciones tienen mejores oportunidades y acceso a una educación de calidad. Es la región con el mayor porcentaje de personas que reciben educación técnica avanzada. Considero que Arequipa se ha fortalecido en la educación técnica superior universitaria y estamos generando nuevas oportunidades para que los jóvenes en Arequipa se puedan desarrollar como profesionales y como personas comprometidas con el desarrollo de la región. Se ha mejorado el acceso a la tecnología y la densidad de la cobertura de internet de banda ancha está entre las más altas del país. Arequipa está conectada. Una de las medidas más importantes para evaluar la calidad de vida de una región es la disponibilidad de agua potable. En los últimos años, se han construido importantes represas que permiten un mayor almacenamiento de agua. Y en la actualidad, el 97% de los hogares arequipeños tienen acceso a agua potable, gracias a un moderno sistema de tratamiento. Las condiciones ambientales de Arequipa están mejorando con el inicio de las operaciones del sistema de tratamiento de aguas residuales que retirará los desagües del río Chiri. Para nosotros, el desarrollo de la ciudad está vinculado justamente al crecimiento que tengamos en resolver nuestros problemas ambientales. Contar con una planta de aguas residuales beneficia la economía de la ciudad. El porcentaje de hogares que cocinan con gas o electricidad es el más alto del Perú. La disponibilidad a una salud de calidad está mejorando. Arequipa es una buena noticia para todo el Perú. Es una historia de progreso, de prosperidad y de orgullo. Arequipa, cada vez más grande. Presentamos la entrevista al señor Humberto Olaechea, líder social de Arequipa. Veamos. Cubriendo las incidencias de Perumín 32 Convención Minera, realmente es una gran satisfacción conversar con el señor Humberto Olaechea. El señor Humberto Olaechea es un gran conocedor de los problemas, políticos, sociales que en la región Arequipa suceden ya históricamente. En el caso minero, señor Olaechea, ¿qué opinión tiene sobre este tema del proyecto Tía María? Bueno, en esta oportunidad en la convención minera se ha abierto un escenario que se llama el encuentro social por primera vez, y allí se está discutiendo también, al igual que acá en el encuentro empresarial, el tema del conflicto, la licencia social. Y en el caso particular del proyecto Tía María, ustedes saben, nosotros tenemos una opinión pública de respaldar la inversión minera cuando esta se hace en forma responsable, social y ambientalmente. Y en este caso consideramos, por todas las evidencias y todos los estudios presentados, que Tía María es un proyecto viable, necesario, y que los impactos que hay en el medio ambiente, en la salud de los pobladores, se pueden evitar de tal manera que no afecte a la agricultura y tampoco afecte a la salud de los pobladores. Por lo tanto, es una gran oportunidad para el Valle del Tambo y para Arequipa. Señor Humberto Olaechea, yo creo que ustedes tienen un gran ejemplo en sus pestañas. Un ejemplo, un laboratorio realmente evidente, totalmente claro, que es Cerro Verde. Así es. ¿Por qué razón? Y además yo creo que el pueblo arequipeño es inteligente. Entonces, ¿por qué ese ejemplo no ve y no se da cuenta y piensa algo raro que pueda suceder el proyecto Tía María? Así es, efectivamente, tiene usted toda la razón. Hace 10 años, cuando se dio la ampliación de Cerro Verde, nos decían lo mismo. La mina va a matar el valle, va a matar el río Chili, va a matar la agricultura, va a matar a las personas, a los pobladores de Uchumayo, nos decían, ya están muertos. Y muchos les creímos. Han pasado 10 años y ahí tenemos la mejor evidencia. Y la mina Cerro Verde, que es 3 veces más grande, está a la misma distancia del río Chili de lo que va a estar Tía María del río Tambo. Por lo tanto, como usted bien ha señalado,
Ahí está la mejor prueba. Ya, no me creas a mí, no le creas a nadie. Anda, míralo con tus ojos y mira lo que ha significado Cerro Verde para Arequipa y cómo se puede prevenir, mitigar la contaminación que provocan estas actividades. Yo creo que, como usted ha dicho, es el mejor ejemplo, ¿no? Para que nadie nos cuente cuentos, para que nadie nos diga, oye, esto es así. No, ahí está, el mejor ejemplo son 10 años de producción de Cerro Verde, tenemos data ambiental, monitoreo de agua, suelo, aire, de tal manera que sabemos que esto no perjudica a la población. Por lo tanto, esta oposición que hay en el caso de Tía María, que no quieren ver el ejemplo de Arequipa, evidencia que es una oposición política, antisistema, antiminera, electorera, pero no se sustenta en ningún argumento técnico y menos está en defensa del pueblo, de la salud, de la vida. Lo único que han perseguido estas personas que se oponen al proyecto Tía María son sus lentejas. No lo olviden. Señor Olaechea, eso se puede pensar, aunque difícil, de la población de Arequipa, que es culta históricamente, pero a pesar de eso, realmente le están haciendo creer esas cosas. Eso se puede disculpar, pero a las autoridades no pueden ver eso. ¿Por qué todavía hasta ahora duda la gobernadora y todas las autoridades de que así, que claramente, que es toda una calumnia? Y que si tienen el ejemplo ahí, pleno, y estas autoridades, ¿por qué siguen dudando de esa realidad? Es bueno que usted lo mencione porque esto no solamente es responsabilidad del gobierno nacional. Ollanta Humala le mintió al pueblo el Valle del Tambo. Tenía la obligación de venir a Arequipa, dar la cara, pedir disculpas, dar explicaciones, no ha querido hacerlo. Pero también, como usted bien señala, hay responsabilidad en los gobiernos regionales. En el anterior, donde lamentablemente Juan Manuel Guillén no quiso dar la cara en este tema, y peor ahora con la nueva gestión, que quiere quedar bien con Dios y con el diablo. No quiere ensuciarse las manos, se lava las manos, dice que no es su competencia y ese es pero si la evidencia está ahí, y la ciencia, porque él no tiene que recurrir a que nadie le diga nada, como usted bien lo dice, el ejemplo lo tiene y el caso lo tiene palpable y ella está disfrutando de esos beneficios. Efectivamente, porque todas las principales obras, inclusive las que se han hecho en la provincia de Islay los últimos años, es producto del canon que genera Cerro Verde, ¿no? Entonces, si tanto dicen que no quieren mina, que no tienen contaminación, bueno, pues entonces, ¿por qué no devuelven el canon? A ver, es muy irresponsable por parte de algunas autoridades, muy demagógico ponerse en ese plan de que otro lo resuelva. Esto está causando un grave perjuicio a la región de Arequipa. Nos están quitando recursos que tenemos. Y lo que es peor, están condenando nuestro futuro. Porque yo le pregunto a usted, a nuestros amigos televidentes, ¿quién va a venir a invertir, por ejemplo, en el polo petroquímico en la provincia de Islay, donde son 15 mil millones de dólares, si va a encontrar un grupo de 300, 400 o 500 personas que van a agarrar a pedradas a todo el mundo y no van a dejar hacer nada? Así no se puede crecer. En nuestro siguiente bloque vamos a presentar nuestra sección acostumbrada. Sin minería no hay vida. Ver para qué. La minería en tu vida. ¿Sabías que la minería está presente en casi todas las cosas que forman parte de tu vida? Sin la minería, miles de cosas cotidianas desaparecerían. Por ejemplo, el reloj despertador usa fierro extraído de la hematita y el vidrio viene mayormente del cuarzo. La alfombra que pisas por las mañanas está hecha de materias primas derivadas como el carbonato de calcio y piedra caliza. La electricidad se transmite por cobre, el cual viene de la calcopirita. El filamento de tungsteno proviene de la wolframita. El agua que usas pasa por tuberías que se recubren con zinc. Las navajas de acero contienen cromo del mineral cromita. El talco en polvo viene del mineral talco. El pan viene de campos de trigo fertilizados con fósforo de fosforita. Los platos se elaboran con arcilla. La sal se deriva del mineral halita. El teléfono puede tener más de 40 elementos obtenidos de minerales, y así podríamos seguir por horas con infinidad de materiales que usas todos los días. ¿Ves el impacto que tiene la minería en tu vida?
A continuación presentamos un resumen sobre la conferencia que dio el señor Jaime Saavedra, ministro de Educación, con ocasión de inaugurar el Perumín 32 Convención Minera. Y asimismo, un resumen lo que ha sucedido el segundo día en Perumín. Veamos. Solo si reformamos la educación la vamos a poder hacer como país. Solo si reformamos la educación vamos a poder estar en esa trayectoria de mayores aprendizajes, mayor producto, mayor bienestar. Ahora tenemos, creo yo, líneas de acción claras por las que tenemos que seguir avanzando. Sí se puede lograr una educación pública de excelencia. Requiere un esfuerzo y un compromiso financiero, político y de gestión sin precedentes. Que veamos la reforma educativa como una política de Estado y no como una política de gobierno, como una política que se tiene que mantener de un gobierno al otro. Si hacemos que la aspiración a ser un país con una educación de excelencia sea una política de Estado, si logramos eso, vamos a poder darles a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes la educación que se merece. Por otro lado, quiero reflexionar también acerca de una característica de este sector del minero, que por excelencia, asumo, estoy seguro, es un sector donde la visión de largo plazo está en el ADN de todos ustedes. Ustedes están en un negocio que es de largo aliento, desde que toman la decisión hasta que hacen la parte exploratoria y si todo tiene éxito, son 30, 40 años hacia adelante. Ustedes deben de tener una visión estratégica que ojalá estuviera presente en todos los sectores, pero que en el suyo en particular es imprescindible. La asociación público-privada debería ser un modus vivendi en el Perú. Invitación de honor. La dirección de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Geológica de la Facultad
de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene el alto honor de invitar a los actos celebratorios por su 80 aniversario de creación. Estos actos se realizarán del miércoles 14 al viernes 16 de octubre del año en curso, en el pabellón de Ingeniería Geológica de la Ciudad Universitaria. El magíster Ciro Beria Guillén, director de la Escuela de Ingeniería Geológica, agradece su gentil asistencia. Informes y contactos, teléfono 619-7000, anexo 1113, y al correo electrónico geologiaunmsm@gmail.com. No deje de asistir a estos actos celebratorios donde se festejarán los que celebran las bodas de oro profesionales y las bodas de plata, además de importantísimas y trascendentales conferencias científicas técnicas. Hemos llegado al fin de este subprograma Minería y Energía en Acción. Querido, sus comentarios finales. Ojalá que esta conferencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional produzca algún resumen fácil de entender, fácil de recibir como información, y que se atrevan a pensar que deberían de poner algún dinero, no poco, sino mucho, en poder llegar con una información de esa clase acerca de todos los habitantes del Perú que tengan la aptitud de leer y de entender, o el deseo de así hacerlo. Sin más preámbulos, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Que tengan un buen fin de semana.